Hello everyone. Today we are going to be talking to an extraordinary artist. Her name is Maria Jose Arjona. This conversation is going to be half in Spanish, half in English. She is talking to us from Colombia. And I'm going to leave you guys first with many amazing videos of her installations that she has done all around the world. So while she connects, we're going to enjoy some of her fantastic work. Impossible to speak about the work of María José Arjona without seeing her videos. So vamos a convertir esta charla en español. Pronto vamos a poder hacer algunas cosas, hablar de trabajo de María José en inglés, porque tenemos muchas personas que nos están esperando alrededor del mundo para ver y poder hablar del trabajo de María José Arjona. Vamos a conectarnos con ella. María José. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Qué alegría que estés por acá. Para mí también un placer. Empecé mostrando algunos de tus videos, son tantos. Y quería empezar con de alguna manera, contarle a la gente quién es María José Arjona. Hay muchas personas conectadas que te conocen muy bien. Es imposible describir en pocas palabras tu trayectoria. En este momento estás en Bogotá, pero tienes una trayectoria increíble a nivel mundial y eres considerada una de las grandes performing artists vivas que hay en el mundo en este momento. Y para mí es un honor tenerte acá, empezar a poder representar solamente una parte de tu obra, que es la parte fotográfica que has documentado a través de tus performances. Y bueno, es algo poco que puedo decir de ti, porque sabes que te estimo, te aprecio muchísimo, y quería que nos contaras cómo empieza esta picadura en tu vida del veneno del arte, que es tan delicioso. Bueno, pues yo empecé realmente como muy relacionada como con la danza. Me ha interesado mucho el cuerpo siempre. Y después tuve un accidente en una rodilla que me condujo lentamente a artes visuales. Y en la Academia Superior de Arte de Bogotá tuve el primer contacto como con unas fotocopias de Fluxus y de Boys. Y,
De repente empecé como a encontrar otros artistas en esta época. Esta es una anécdota fantástica porque eran fotocopias, Xerox copies. Y encontré este texto sobre Ritmo Cero de Marina Abramovich, pero la foto del texto estaba negra. Entonces no entendía muy bien cómo era que estaba haciendo esto y fui a Luis Ángel Arango, pedí el libro. El libro llegó como una semana después y cuando vi la foto y entendí exactamente lo que había pasado, dije, esto es lo que quiero hacer. Y ha sido un proceso como muy interesante porque ahora como que veo en retrospectiva y puedo ver lo que está sucediendo en el presente. Recuerdo como con gran claridad no tener ningún maestro que supiera específicamente sobre performance, que estuviera de alguna manera relacionado directamente con el medio. Aunque ya había una gran artista que además pues tuve la gran fortuna también de trabajar con ella, de aprender de ella, María Teresa Hincapié. Y también tuve la fortuna de conectarme con Consuelo Pavón, que fue muy instrumental en hacerme entender el cuerpo desde un lugar más filosófico, digamos. Entonces, desde la universidad, creo que hacia el cuarto semestre más o menos, empecé como a trabajar muchísimo en esa dirección, obviamente como muy enfocada en la parte coreográfica todavía, o sea, muy metida en la parte como de danza, como cómo se hacía como este tránsito, hasta que finalmente participé en actos de fabulación, en donde justamente Consuelo Pavón era la curadora, y en este que fue el primer Salón Nacional de Artistas que se hizo por curaduría. En este salón conocí a María Teresa y empecé un trabajo muy interesante con María Teresa y con Consuelo, en limpiar cosas, en aprender cómo se construían estos trabajos, ¿no? Porque no hay nadie que le enseñe a uno a ser performer. Entonces es algo como que uno va construyendo en la medida en que va avanzando y va teniendo ciertos conceptos claros. Y luego, obviamente, hay un desprendimiento de María Teresa, hay un desprendimiento finalmente de Consuelo, y surge esta oportunidad de viajar a Estados Unidos con una exposición en un espacio en Miami y fue como mi primer contacto con Estados Unidos en el que hice una primera exposición y luego de esto conocí a Robert Chambers y Robert Chambers fue realmente como la persona en Miami que como que abrió todas estas puertas para mí. Fue alguien realmente muy importante. Y lo es, paremos ahí porque vamos, es tan increíble tu carrera, primero porque, como tú lo dices, es imposible entrenar a un performance artist. Es algo que viene dentro de ti y tienes que encontrar un camino. En un país como Colombia, donde existen todavía muy pocos performance artists, ahora pues estás encaminada mucho en apoyarlos a ellos, cosa que me parece fantástica con los proyectos que has hecho con otra persona que es un visionario como José Ignacio Roca a través de su fundación. Pero siempre has sido un artista muy generoso y pienso que el cuerpo y el espíritu hacen de eso que puedas transmitir cada proyecto, porque tus proyectos son muy físicos, ¿ok? Y son de esa niña que conocí en Colombia, que siempre vestía de negro y que se desdoblaba en un viaje absolutamente interior, muy personal, bailando, ¿ok? Es a ver esta mujer que descubro casi 10 años después o 15 años después, creo que fue el año en que cancelaron Art Basel. Okay. Sí, Ese año yo justamente. tenía, ya me había mudado de Nueva York a Miami, tenía mi galería y el director en ese momento, un gran amigo Samuel Keller, incitó a la ciudad a hacer una exhibición, que todos hiciéramos una exhibición. Yo en ese momento hice una con Araki y Celso Castro y fui invitado a esta exhibición que había en el Bass Museum. Paz. Y voy entrando a este lugar por las escaleras, nunca lo olvidaré. No te había visto por muchísimos años, creo que 15 años, y encuentro que vas caminando con una paz y una tranquilidad en un camino de hojas, algo parecido
alrededor de las escaleras y digo, ¿qué está pasando aquí? Estoy viendo a alguien del pasado completamente en el presente. De alguna manera estabas desdoblada. Tu trabajo es un desdoble completamente que es increíble. ¿Cómo logras mantenerte viva? Porque los retos físicos son increíbles. ¿Cómo aprendiste a curarte y a poder de alguna manera darnos tanto en cada una de tus exhibiciones? Pues yo creo que yo encontré como algo muy poderoso en la universidad. Creo que el cuerpo es un lugar justamente de conectividad, de relación con el otro. El performance nunca es una obra que está aislada del público. Está creada para compartir, creo yo. Y bueno, también obviamente como que hago un hincapié en esto porque yo siento mucho como la generosidad que tuvo María Teresa conmigo, la generosidad que tuvo Consuelo conmigo, la generosidad que muchos años después tuvo Marina Abramovic conmigo. Creo que Y es te un tengo medio preparado que... una, perdona que te interrumpa, te tengo preparado una sorpresa al final, pero sí, Fantástico. pues, ajá. Entonces, creo que siempre entendí que el cuerpo es un instrumento para generar como puentes, ¿no? Pero me interesa generarlos a través de un proceso en el que tanto el espectador como yo estamos pasando por un proceso también de transformación. Y para generar esos procesos, obviamente hay una preparación. Y estas preparaciones obviamente las aprendí de diferentes personas a través de diferentes disciplinas. Me ha interesado también mucho el buto. Me interesan muchísimo como ciertas corrientes espirituales, aunque no estoy como específicamente asociada a ninguna de ellas. Me interesaban muchísimo ciertos conceptos que venían de Deleuze, de este cuerpo que realmente es un lugar donde se cruzan fuerzas y donde se hacen intercambios y donde de alguna manera nunca salimos los mismos, ¿no? Y obviamente las piezas iniciales mías y esa especialmente que viste en el Bass Museum era una pieza bastante meditativa que tenía que ver con un proceso de migración, que no solamente era una obra, sino era un proceso de migración que estaba ocurriendo en mí. Yo estaba en todo un camino para entender cómo era mi llegada a Estados Unidos, cómo funcionaba este lugar y una ciudad tan particular y tan absolutamente diferente a Bogotá. Eran como tantas cosas al tiempo. Y obviamente creo que había toda esta relación con el mar. En este caminar por entre estas escaleras del Bass, que es muy bello arquitectónicamente hablando, me interesaba mucho como ese tránsito de piso a piso y sentía mucho que era como ese tránsito que todos los que emigramos pasamos de un lugar al otro, pero también de un lugar al otro como interno. Y sacaba de una maleta que llevaba un caracol, que es un potuto. Que los utilizan los indígenas mexicanos para darles como todos los mejores deseos durante los viajes a las personas que emprendían como estos trayectos largos. Y ese sonido me pareció muy impresionante. Creo que completaba un poco como esta rigurosidad del caminar de un piso al otro y luego esta disrupción en el espacio a través de lo sonoro, que es como otro elemento que me ha parecido supremamente potente en las acciones, de soplar este caracol y que esta onda, digamos, como que toque los cuerpos también desde otros lugares, pero también los llames, como un llamado. Entonces, era también muy interesante porque es importante como hablar de esto, pero había tal cantidad de cosas pasando que creo que justamente esa acción tan silenciosa, tan lenta, ¿no? Como tan de resistencia a todas estas velocidades que habían en el museo, pues también hizo que se generara como un punto de tensión. Y creo que Chambers fue como muy brillante en dejarme hacer este performance específicamente en medio de tanto caos, ¿no? De tantos trabajos. No, era como un arca de Noé, nunca me olvidaré porque tal vez yo creo que ha sido una de las exhibiciones más magistrales que se ha mostrado
en la Florida y más cruda, porque en ese momento no Wow. existía un mundo del arte completo como el que existe ahora. Oh, Existía un mundo que empezaba en Miami y el poder ver esta visión de este artista joven en un año en donde cancelan Art Basel, Basel. pasa el 911, todo lo que sucede y encontrar que sí había material de artistas en Miami muy puros. Este camino que se abre a través de tu carrera empieza a ser demandado por muchas personas en el mundo, en Viena, en Italia, en Europa, en Francia, en muchas partes del mundo, porque entienden, aparte de que pienso, representando ahora 34 artistas en mi galería, de lo difícil que es y lo poco tangible que es el trabajo de una performance artist. Okay. ¿Cómo te lo llevas a la casa? Es cuando decides de alguna manera documentar esa obra, okay, ponerla impresa en ediciones limitadas muy pequeñas que conservan de alguna manera una curaduría muy pura tuya. Okay. ¿Cómo haces ese traspaso? Porque los artistas tienen que vivir. ¿Cómo sucede que o sea, un fotógrafo tiene algo tangible, un pintor tiene algo tangible, pero una performance artist tiene un momento que lo documenta en un video, que cuántas personas pueden comprar ese video, o cómo haces para hacer, cómo decides que la gente tenía que tener algo impreso tuyo. Creo que esa conciencia como muy clara del trabajo ya como en medio, obviamente cuando uno entra a una galería, ¿no? Con la representación, creo que vienen una serie de preguntas, pero para mí fue vital en ese proceso el encuentro con Marina Abramovich. Creo que Marina fue una de las personas que más me ayudó a entender la importancia de estas documentaciones, la importancia de las fotos, las diferencias también entre la documentación que uno guarda del performance y, por ejemplo, no sé, las fotos que se muestran en la galería o los videos que salen como obra, todas esas diferencias son gigantes, pero también... Esa era tu sorpresa, me tuve que anticipar. Eso es Cuando me una encuentro con belleza. Marina en estos años y le digo, hey, quiero darte un beso y tomarme una foto para mandársela a María José, se puso tan emocionada, se le salían lágrimas de sus manos, de sus ojos, y me decía, ¿tú entiendes? Y yo le digo, ¿qué? Y me dice, ella es la otra yo, ella va a ser muy grande. Y esa era la sorpresa que quería Tan tenerte, pero bello. una performance, pero bueno. Pero sí creo que es una persona como muy, es muy crítica en mi carrera, no solamente por la participación en la exhibición de ella en el MoMA, sino como persona. Más allá como de todo el estatus que tiene ahora. Creo que yo tuve la gran fortuna de encontrarla en un momento muy específico y anterior al MoMA, que me ayudó muchísimo a entender cómo era que se hacía este paso. Me preocupaba muchísimo, por ejemplo, que en algunas documentaciones que habíamos trabajado con Juan Gallo aquí en Bogotá, que también te agradezco muchísimo esa presentación, porque todavía lo extraño, digamos. Todavía lo extraño. Él y Sí. Gloria. Él y Mucho. Gloria en la Bueno, parte. lo que pasa es que a Gloria la tengo todavía. Sí, no. Juan Gallo era realmente tal vez el galerista extraordinario que Colombia extrañará por muchos años, porque Sí. realmente cuando le conozco en mi primer viaje, haciendo un paréntesis porque es una persona tan especial. Cuando llevamos a Samuel Keller a Colombia en este viaje arriesgado que me tomó la tarea de hacer, okay, muy pocos galeristas nos pusieron atención. Y Juan fue la única persona que hizo con Gloria una exhibición especial para nosotros. Y te quiero comentar algo muy interesante. La exhibición fue de la obra fotográfica de María Teresa Infantil. Una cosa es una cosa, sí. Exacto, y calculamos tan bien la situación que decidí hospedarlo en el Club del Nogal y no contarle que esa obra había sido la documentación de esa grandísima desgracia. Okay. Cuando él empieza a ver esta obra en este espacio maravilloso, guiado por Juan y Gloria, y nos vamos a comer esa noche con José Ignacio Roca y María Wills, que ahora está dirigiendo el Banco de la República, una niña muy talentosa, y la Mucho. señora Samper y tal.
Le dijimos, by the way, sabes que te estás quedando en ese lugar. ¿Okay? Cuando él quedó tan impactado, visitamos muchas galerías que no pudimos entrar ni siquiera. Y cuando hubo un espacio para traer una galería latinoamericana, siempre hay que recordar que la primera galería colombiana que Al participó cuadrado. en Basel fue Al Cuadrado. Y eso Exacto. es algo muy importante de mencionar. Mucho, mucho. Y cuéntame. Y creo que esa coincidencia, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar con Al Cuadrado, al mismo tiempo como que la relación con Marina empezó a entrar como en ese lugar, entonces creo que para mí fue muy afortunado tener justamente el lugar en donde depositar como esas primeras intenciones de documentar. Obras de además hacerlas viables independientemente al performance o independientemente a que las personas no hubieran visto el performance. Eso fue como un lugar muy interesante para mí que exploramos muchísimo con Gloria y con Juan y que de alguna manera sigue como muy presente en el trabajo que representan como los galeristas con los que trabajo ahora, en el que hay evidentemente como una preocupación personal por sacar ciertas producciones que no requieran específicamente de haber visto el performance. O tengo digamos que un cuidado extremo en seleccionar las fotos, en seleccionar cómo van, qué marcos tienen, si van acompañados de textos. Y bueno, ahora como hay otro paso adelante, digamos, y es esta posibilidad ya no solamente de que las personas o las instituciones adquieran las documentaciones o los objetos que quedan de estos performances o los videos, sino justamente como el protocolo, ¿no? Entonces, creo que este encuentro con Marina también suscita esta serie de conversaciones en las que empezamos a hablar sobre la posibilidad de vender la idea del performance para que sea reproducido o reactivado en el futuro. En caso de que uno no esté, y justamente también como en una situación que, sobre todo en trabajos de larga duración como los míos, es supremamente complejo hacer que la gente vea un video de 3 horas, de 2 horas, no sé, ningún performance mío dura 1 hora, son 12 horas, 24 horas, 3 meses, son como unas dimensiones temporales tan extraordinarias, que el poder pensar que una persona futuro reactive estos trabajos es realmente fenomenal. Y creo que Marina también en ese aspecto, y independientemente a todas las tensiones que sugiere el nombre de ella hoy en día, creo que en diferentes momentos históricos ha abierto las puertas para que los museos y las instituciones y las galerías piensen de una manera mucho más interesante en relación a los artistas que venimos de todas las artes del cuerpo o de las artes vivas. Estoy completamente de acuerdo. El entrar al MoMA y permanecer creo que fueron 3 o 4 meses Meses, sí. en un constante performance en donde las filas eran de 4 o 5 horas, encontrarla a ella en este momento tan increíble y luego encontrar este seleccionadísimo grupo de performers del mundo que tuvieron meses con ella en una finca upstate New York, en meditación, y luego encontrar a ustedes viéndote a ti. Yo iba todos los días y veía este trabajo físico que tú transmutabas, poder transmutar la obra de Marina a través del cuerpo. Ok, es algo extraordinario, una oportunidad. Es una artista que nos ha enseñado muchísimo y nos continúa enseñando. Con un nivel de experiencia de comercialización de su obra tan rígido que no tienen muchas personas. Entonces, creo que de alguna manera la puerta que las mujeres como performance abren es de alguna manera más, tienen un poco más de curiosidad, ¿no crees? Que sea una mujer que un hombre. Yo creo que por la misma como historia de las mujeres en el arte, las mujeres siempre han estado como muy dispuestas como a empujar los límites de las cosas, ¿no? Porque ha sido difícil ya como mujeres estar en el medio. Entonces, por ejemplo, también, y esto pues es como un poco aparte, pero creo que exposiciones como la de Mujeres Radicales hace unos años en el Hammer Museum, en el Uf. que se evidenció el trabajo radical de una cantidad de mujeres que fueron totalmente eliminadas de la historia del arte,
creo que eso reivindica mucho el trabajo que hacemos, ¿no? Como que muchas veces es mucho más complejo entrar en ciertas colecciones o en ciertos museos o en ciertas exposiciones. Sin embargo, hay realmente unas mujeres que es admirable, que abrieron el camino para muchas de nosotros que pues, seguimos adelante y que seguimos también tratando como de abrir puertas para la generación que viene, que es, eso también es Y clave. encuentro de alguna manera como un grandísimo gesto de generosidad de tu parte haber vuelto a Colombia y no solamente estar concentrada en tu carrera, sino a través de tu experiencia poder compartirla con nuevas generaciones de gente joven. ¿Cómo ha sido este proceso de querer compartir y devolverte a la profesora? Bueno, yo creo que cuando yo llegué nuevamente a Colombia también fue una llegada un poco intempestiva, no fue algo como que yo hubiera planeado, pero fue a través de José Roca, que había abierto este espacio que se llama Flora Ars Natura aquí en Bogotá. Maravilloso. Y José me invita a una residencia en Onda. En ese momento estaba como en un pueblo localizado como más o menos a 3 horas de Bogotá, a las orillas del río Magdalena. Y fue muy interesante porque en ese momento yo estaba haciendo un proyecto que se originó en Nueva York, en el Central Park, con la aparición de un pájaro, que era un ave rapaz que hacía esta migración larguísima hasta Sudamérica. Y cuando José me ofrece la residencia, yo estoy planeando ya este viaje detrás de este gran grupo de aves. Entonces le digo a José que yo voy a ir a Colombia, pero solamente si sí puedo hacer este recorrido con las aves. Y en el momento en que empiezo esta relación con José, al muy poco tiempo después me invita a ser tutora de los artistas en residencias en Flora. Y al mismo tiempo, coincidencialmente, el Banco de la República me ofrece una serie de talleres en diferentes lugares de Colombia, que fue increíble, porque además, pues me imagino que te pasa y es después de tanto tiempo de haber estado por fuera del país, para mí entrar al país no solamente con la obra, sino digamos que a través de lo topográfico, de poder ir como a regiones que no son necesariamente ni Bogotá, ni Medellín, ni Cartagena, ni las ciudades que todo el mundo conoce, Cali, sino como a unos lugares que yo ni siquiera había estado cuando viví en Colombia, me empezó a dejar ver el panorama un poco de lo que estaba pasando acá. En estos talleres que hice con el Banco de la República y que también hice de manera muy afortunada con Álvaro Restrepo y el Colegio del Cuerpo y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, empiezo a darme cuenta como la necesidad que tienen todos estos artistas jóvenes de que alguien les dé una indicación, de que alguien les sugiera algo, de que alguien pueda interactuar y de alguna manera como darles algunas herramientas para poder avanzar en sus propios trabajos. Y eso duró unos años y el año pasado, con José Roca en Flora y hacia adentro de Flora, gestamos el primer proyecto de educación informal, digamos, o no formal, en Flora, con el nombre de Amazonas, que realmente para mí fue una súper experiencia, pues primero trabajar al lado de José Roca, que pues también ha sido un gran apoyo para mi carrera. Fue realmente muy bello poder tener contacto por un año completo con una serie de estudiantes de arte y de otras disciplinas, porque también lo abrimos como a otras disciplinas que no eran necesariamente artes plásticas. Entonces tuve la fortuna de trabajar con artistas, algunos recién salidos de la universidad, otros con un poco de trayecto más avanzado. Teníamos un músico, teníamos un arquitecto que empezó a migrar a las artes del cuerpo, de diferentes universidades, de diferentes lugares. Y creo que eso para mí fue y ha sido algo que me afectó la vida profundamente. Creo que ese momento de entrega, de devolverle como al país por lo menos un poquito, ¿no? De toda esta experiencia que yo he tenido por fuera y que pues también he tenido la fortuna de encontrarme con unos personajes pues muy impresionantes. Tengo como la gran fortuna también ahora, por ejemplo, de haberme encontrado con Meg Stewart. Entonces como que creo que en cada momento de mi carrera me he encontrado con alguien
Y en el momento en que empecé a ver como la necesidad de llenar un espacio que también de alguna manera dejó muy vacío María Teresa Hincapié, que pues era como la gran maestra del performance en Colombia, gran pionera también con María Belia Marmolejo, creo que también es como un espacio que yo sentía que tenía que retribuir. O sea, creo que yo he tenido una carrera de mucho trabajo, o sea, no es gratuito, digamos, pero siento que hay algo en mí que quiere como hacer viables ciertas cosas para los artistas aquí en Colombia. Creo que además también hay un talento extraordinario. Hay una serie de artistas jóvenes que son realmente increíbles y que en la medida en que yo voy pudiendo, digamos, voy tratando de avanzarlos o de conectarlos o de guiarlos lo mejor que puedo. Y ahorita, por ejemplo, pues en medio de toda esta coyuntura con el COVID, pues el gran lugar es el cuerpo, ¿no? Creo Absolutamente. que es un sitio muy impresionante en este momento, como el punto donde se encuentra la vida y toda la afirmación vital y todo el contagio, todo el peligro, toda la muerte, ¿no? Pero es el único que nos puede sacar de todo esto. Entonces creo que, pues ahorita más que nunca siento que hay que estar acá. Pues me parece una, como siempre, de ti una gran generosidad con el mundo. Cabe, para los que no conocen mucho y que están haciendo muchas preguntas, cabe la pena mencionar que no solamente se te enmarca como una artista extraordinaria, sino que abres la nueva faceta del Museo de Arte Moderno de Bogotá, dirigido por Claudia Jaquín, ahora otra extraordinaria fuerza en Colombia del arte, y abres el museo. ¿Cómo fue esa experiencia de esos meses de modernizar el museo de alguna manera? Okay, estuvimos hablando hace pocos días con Eduardo Serrano, que te considera una grandísima artista también, y estaba súper emocionado de ver tu entrevista, y por el cual lamentablemente tuvimos que pasar esta conversación de nuestra página de The Art Design Project en Instagram a mi página personal. Estábamos discutiendo la obra de un gran artista colombiano que se llama Celso Castro y ¡pum! Se nos olvidó censurar una imagen y nos ha bloqueado Instagram temporalmente por unos días. Nos ha castigado. Te agradezco mucho que te acomodes a esta facilidad de poder hablar a través de nuestra página personal. Y luego pondremos este video hoy más tarde en la página de The Art Design Project, en nuestro Instagram Live, y la gente lo puede ver el resto de la vida. Cuéntanos cómo pasó esa experiencia del Museo de Arte Moderno de Bogotá. Pues está, y es cierto, Claudia Jaquín es otra de las grandes personas como que apoya el arte en este país, no solamente y antes del Museo de Arte con NS Arte, que es Y un ella de ti espacio era una artista increíble, extraordinaria. aparte de todo. O sea, Claudia tiene el paquete completo. Ella Es tiene un todo. esposo maravilloso. Ella Todo, todo. es Ella es una persona, sabe fantástica. lo que es ser artista, sabe lo que es sufrir como artista, tratando de hacerle entender a la gente su arte. Luego abre su propia galería y luego la elige Gloria y dice: esta es la que yo quiero que me suceda. Y creo que eso que tú dices es muy importante porque en ese arte realmente es una gestión realmente increíble en una ciudad como Bogotá. Es una institución absolutamente importante que ha traído proyectos de artistas muy, muy importantes a nivel mundial y ha apoyado como instalaciones de gran escala también de artistas locales. Creo que han hecho un trabajo increíble, que obviamente se ve reflejado como en toda la intención y en todo el esfuerzo que está poniendo para que el mambo llegue a un lugar afortunado, ¿no? Cuando sucedió lo de la, cuando ella realmente inicialmente me propuso mostrar la obra de las botellas, Línea de Vida, que es una obra donde hay 4.000 botellas suspendidas como a 30 centímetros del piso y yo voy como rodando, ahí está el video. Entonces fui a visitar el museo. Esta obra tiene una condición como muy particular y es que es una obra realmente muy impresionante, pero es una obra que se come todo lo que esté alrededor. Es de estas obras magníficas, pero si hay otros artistas al lado,
Es una obra que para mí me pone en una posición realmente muy crítica en relación a los artistas que estén en el lugar. Y el mambo especialmente no tiene espacios cerrados. Entonces, al darle la vuelta como a todo el museo, le dije, Claudia, yo creo que lo que debemos hacer es como una retrospectiva, o sea, dame todo el museo. Y se quedó mirándome como, ¿cómo así? Y le ¿Cómo así? dije, sí, ¿cómo así? Y le dije, si tú instalas esta pieza y hay más personas alrededor, no solamente me van a odiar a mí, sino nos van a odiar a todos al tiempo. Entonces le dije, ¿por qué no mejor nos arriesgamos y hacemos una gran muestra de performance? Porque también la idea era que finalmente se le diera un espacio al performance absolutamente central. Importante en Colombia que no lo tenía de Exacto. institución. Sí, o sea, perdona que te interrumpa, pero es que es fascinante ver esta nueva generación que tú haces parte, ¿ok? De artistas que simplemente no solamente desafían, sino que al mismo tiempo traen una propuesta. Porque no es solamente desafiar y crear un arte shock, es, ok, muéstramelo completo. Y tú tenías ya todo ese cuerpo de trabajo completo para poder mostrarlo con ese recorrido tan extraordinario que has tenido a través del mundo. Entonces, qué propuesta tan perfecta y qué mujer tan estupenda de entenderlo y poder entrar y abrir el museo nuevamente para esto. Además, muy arriesgada, ¿me entiendes? Porque pues bueno, yo en el momento de la exhibición del Mambo, yo tenía 20 años de trabajo. Y es realmente muy complejo que le den a uno los espacios en los museos en los que realmente el trabajo tenga el centro y no sea simplemente como el día de la inauguración. Y esa es como una política que yo tengo, por ejemplo, de pura resistencia. O sea, yo nunca hago el performance el día de la inauguración, lo hago otro día. No, no me interesa que sea. Un performance no está ahí para entretener a la gente. Qué Es, maravilla de funciona fantástico. de otras maneras, ¿no? Pero Claudia me abrió el museo y no solamente abrió el museo, sino realmente se sometió a una exhibición que se planteó no tanto como una exhibición, sino como toda una programación, ¿no? Entonces invitamos a artistas que también pasaron por todo un proceso de entrenamiento jóvenes para reactivar piezas mías, que fue realmente un proyecto absolutamente increíble porque estaban afuera del museo, destapamos todas las paredes y todas las ventanas que habían estado cubiertas por muchísimo tiempo. Entonces fue una investigación y también tuve una gran fortuna y fue contar con dos super curadoras, con Claudia Segura, que era la curadora también de NC Arte, y con Jennifer Berries, que es una curadora que literalmente había llegado a Colombia en ese momento, hacía muy poco tiempo, con una trayectoria increíble, súper joven. Y digamos que entre las tres y con Claudia armamos una exhibición que se tomó el museo, pero que también planteaba una serie de actividades diarias que eran diferentes. Entonces el museo tenía que adaptarse como a una serie de situaciones realmente muy complejas. En la que todos los días se cambiaba algo, todos los días pasaba algo, habían charlas, habían visitas guiadas mías, estaba el performance de las botellas abajo. Entonces creo que eso como que dio una señal muy grande a Bogotá de lo que el museo era capaz de hacer. Lo En volvió unas. a poner a vivir, porque además Exacto. era arte vivo. Generalmente las exhibiciones abren, se quedan quietas, se tiene que hacer muchas reactivaciones, y tú entras y ¡boom! Con Claudia ponen el museo a vibrar. Sí, yo creo que fue algo, mira, yo me siento como muy orgullosa de ese proyecto porque, por ejemplo, tuvimos 17 mil visitantes, que eso es realmente increíble en cualquier museo del mundo. No es simplemente como un dato que valga para los museos de Bogotá. Y de ahí en adelante las exposiciones que siguieron hicieron su trabajo en cómo rectificar la seriedad con la que se estaba trabajando. Pero sí creo que esta exposición fue muy importante y creo que en su momento, y porque el performance es una cosa tan compleja también y aquí tampoco hay críticos de arte. Entonces digamos que creo que la gente fue muy tímida en escribir sobre todo el proyecto porque era supremamente complejo.
Tuve la fortuna, por ejemplo, de tener una entrevista muy, muy bella con Cecilia Fajardo Gil, que fue la otra curadora de Mujeres Radicales para Bomb Magazine, que creo que abrió un poco como las puertas también de lo que estábamos haciendo hacia afuera. Pero creo que es una exposición que para Colombia fue realmente apoteósica. O sea, y que Absolutamente. lo hubiera hecho el Mambo también es muy importante. Partió en dos la historia de Colombia y creo que de alguna manera ahora organizaciones tan importantes consideran adquirir tu obra en Colombia cuando museos de otros países del mundo ya la tienen. Okay, me parece algo realmente importante. Yo pienso que hay una nueva generación de gente joven que está haciendo cosas maravillosas, ¿ok? Creo que la crítica necesita un poco más de apertura, ¿ok? Que ahora con todo online, el que no aprende es porque no quiere, porque Google todavía es gratis. O sea Aún. que aún. Entonces, si no aprendes, pues oye, vamos, es falta de garantía y quererlo. Pero verte expresar esa generosidad con que primero también ganas un premio muy importante en Cali, Colombia, por esta obra, ¿no? Pues yo creo esto de Cali también es realmente afortunado porque, bueno, el concurso, digamos, que se abrió con Cali fue con tremendos artistas, o sea, yo me siento es como muy feliz de haber ganado participando los artistas que estaban participando. Estaba Nicolás Consuegra, Nicolás París, Miller Lagos. Entonces, creo que nuevamente el que le hubieran dado un espacio al cuerpo en el museo es otra rectificación más de que hay un interés claro. El proyecto es un proyecto súper ambicioso que quedó obviamente ahorita un poco como aplazado. Pero me parece afortunado también este plazo, porque esta coyuntura justamente habla de una serie de problemáticas que yo tocaba en el proyecto. Era un proyecto realmente súper vanguardista y sobre todo porque de todas maneras nuestra sociedad sigue siendo súper conservadora. Y la idea era abrir el Museo de la Tertulia, que además los orígenes del Museo de la Tertulia son realmente increíbles porque era el sitio de reunión de Carlos Mayolo, de Luis Ospina, o sea, era como un lugar donde convergieron una serie de artistas que son importantísimos y fueron importantísimos en las diferentes disciplinas en el país. Entonces a mí me interesaba muchísimo a través de ese proyecto con la tertulia abrir el museo a otros cuerpos, a otras preguntas y empezar a nutrir el museo también al mismo tiempo. Digamos que yo no presenté una obra para que el museo produjera una nueva obra mía. Hice una obra que se queda en el museo. Literal, todo el presupuesto del premio va al museo de vuelta. Entonces era convertir el museo como en un punto de cruce, en un punto de contagio de los unos con los otros, de oír cuerpos que normalmente no se representan en los museos porque a los museos les da un poco de pánico. Abrir la agenda, por ejemplo, a discursos más que vienen de artistas más jóvenes que están metidos con teoría queer, que tienen otras formulaciones de cuerpo que a mí me interesa muchísimo ir y me interesa apoyar. Entonces, creo que este tipo de proyectos cada vez más van teniendo una resonancia, obviamente porque además es indiscutible lo que tú has dicho. Y pues porque además las noticias viajan muy rápido y es que todos los museos del mundo en este momento, casi que el programa más importante es el de nuevos medios y performance, porque es lo que hace que la gente entre al museo. Absolutamente. Entonces creo que finalmente como que hay algo resonando acá que nos toca ser muy persistentes a los que trabajamos en esto y creo que hay otros artistas que también están empujando muchísimo a que esto suceda. Pero creo que por fin se está abriendo como ese lugar para que estos proyectos puedan suceder, pero además para que no solamente sucedan entre el museo, sino que expandan el museo como a la ciudad, a la sociedad, a otros grupos que deben ser incluidos en los diálogos de programación del museo y a otras disciplinas. Esto, por ejemplo, esta relación con la danza me parece muy importante. La danza, no sé, el atrio del MoMA. Realmente se lo están dando más a bailarines que a artistas plásticos.
Creo que hay un adelanto enorme en ciertos discursos y en ciertas posturas y en ciertas propuestas que están llegando desde la danza contemporánea y no necesariamente desde un lugar de las artes plásticas. Creo que toca abrir los museos a todas las artes, ¿no? No solamente a las artes visuales. Estoy completamente de acuerdo. Este ha sido un proceso también para nosotros desde que tuve mi galería, cerré mi galería, abrí esta galería online, empiezo a representar artistas de todo el mundo, empiezo a ver que hay tantos lenguajes diferentes en todos los países que no son escuchados y que no necesariamente tienen que ser o políticos o simplemente lenguajes humanos, ¿ok? Y tal vez la mejor manera de representarlo es el cuerpo, ¿ok? Mi fascinación con tu obra ha sido esa, el increíble sacrificio humano que tú has hecho para poder mostrar a través de tu espíritu, con tu cuerpo, lo que quieres dejar marcado para nosotros. Esta serie que vamos a tener ahora para la venta en nuestros canales de venta como Artsy, First Apes, Artspec, y que son ediciones limitadas pequeñas, vienen de este performance en particular, ¿no? Sí, viene de las frecuencias que me hacen, que es un proyecto que se ganó la beca de creación del Ministerio de Cultura de Colombia en el 2017 y auspiciado por la Tercera Bienal de Danza de Cali. Esto que tú me estás diciendo y esta es una gran oportunidad también, porque creo que, por ejemplo, aquí hay un gesto que viene desde la danza, de abrir los espacios de la danza contemporánea para un artista que viene del performance. Es realmente increíble que haya Increíble. sucedido también de una gran generosidad de Juan Pablo López, que es el director, o era el director en ese momento, en el que creo que hacemos como un experimento muy afortunado de cruce, justamente, y del que salen los trabajos que estás mostrando. Estas ediciones también, digamos que vienen de un proceso como un poco anterior al del performance, en el que yo trabajo en estudio justamente para poder tener un poco más de control sobre la producción de estas imágenes, la producción de estos nuevos cuerpos, ¿no? Estas fotos que estás pasando ahora son realmente increíbles. El performance tenía una tonelada de ropa usada, que yo me voy como poniendo encima y se va gestando este cuerpo. Que me parece muy interesante porque se fuga a todos los conceptos de identidad, no cae como en el cliché de estar como tratando de ser otra cosa, sino es justamente la acumulación de cuerpos, ¿no? Como esta historia genética que tenemos se vuelve como tan visual y es también un poco espectral, es un poco fantasmagórica también, porque habla como de estas otras posibilidades de cuerpo y de percibir los cuerpos desde otros lugares. Y el que se haya presentado en medio de una Bienal de Danza Contemporánea para mí fue realmente muy importante. Entonces creo que justamente, por ejemplo, este video también que estás pasando atrás, que se llama Fantasma, hace parte de estos primeros ensayos que yo hago en estudios que alquilo específicamente para hacer este tipo de trabajo, o sea, a gran escala. La bodega en la que se presentó este performance es una bodega en la antigua licorera del Valle, que tiene como 2.000 metros cuadrados, o sea, es un espacio absolutamente impresionante. Y era la primera vez que yo hacía un performance en un espacio así de gigantesco. Fue una cosa increíble. Y es una gran oportunidad, o sea, que Juan me hubiera mostrado este espacio y que finalmente hubieran dicho, listo, lo vamos a hacer. Creo que estos pasos pequeñitos que vamos dando en diferentes lugares de Colombia a que se apoye la presencia de los cuerpos en los espacios institucionales me parece supremamente importante. Dejar una Y, huella. exacto, pero sobre todo abrir el espacio institucional. Me parece que las instituciones hacen unos grandes esfuerzos, pero hay que hacer un esfuerzo para que estas instituciones empiecen a abrirse a otros cuerpos, a otras generaciones de cuerpos, a otros discursos. Y creo que esto fue muy afortunado en ese aspecto. Otra de las series que tenemos disponibles es esta serie, que es All the Others in Me, que has presentado en Italia y en Nueva York. ¿Cómo funciona? Porque lamentablemente me encantaría extenderme más, pero tengo un reloj, este es mi reloj, que me da
El tiempo. El tiempo. ¿Cómo funciona el tema de esta serie de All the Others in Me? Todos los que All están dentro de mí. The Others in Me se presenta inicialmente en la Bienal de Marrakech, en un trabajo con un curador con el que además también estoy muy contenta que está aquí en Bogotá, es el curador, el nuevo curador del Mambo, Eugenio Viola, en el que presentamos como un striptease un poco frustrado. Eso también fue Marrakech. increíble porque, exacto, o sea, Marrakech, y además lo presentamos en un teatro en La Medina, que es como el sitio más conservador de este lugar. Y luego de presentarlo en este sitio, se presenta en una versión un poco distinta, y esto es muy interesante también hablarlo, ¿no? Porque esto tenía un contexto muy claro en Marrakech, y cuando lo hicimos en Italia, el contexto cambia totalmente y la obra se vuelve un proceso casi que escultórico, ¿no? En el que vas quitándote como todas estas piezas de ropa interior, pero haciendo también un proceso como de esculpir el cuerpo, de hacer otro cuerpo, de transformar el cuerpo. Digamos que en Marrakech era una cosa mucho más política en relación a La burka y la mujer. y la visión de los hombres en relación al cuerpo más, pues, femenino. Pero a mí no me interesaba hablar de la visión de los hombres musulmanes en relación al cuerpo femenino de la mujer occidental, sino me interesaba como ahondar en cómo nos ven, ¿no? O cómo no nos ven. Y por eso es que todo el striptease sucede como entre este vestido que es como un tubo elástico. Entonces yo nunca me quito la ropa, es como un poco, se genera un poco una frustración porque yo me quito como 150 piezas de ropa interior, es una cosa loca. Y tú lo viste después, la última vez que lo hice fue en Miami para el MOAD, que también fue completamente distinto porque fue en un teatro. Entonces hay una serie de variaciones que me parece interesante, y justamente en la medida en que se va reactivando. Esta pieza también la reactivó un gran artista colombiano que se llama Alejandro Penagos. La reactivó en el Mambo y es hombre. Y fue muy interesante entender, por ejemplo, qué pasa en esa instancia, ¿no? Cuando la gente está esperando que salga yo y me empieza a quitar como toda la ropa porque ya hay un conocimiento como de este performance, y de repente sale Alejo y empieza a hacer lo mismo, y fue realmente una sorpresa, pero extraordinaria. Maravilloso. Entonces creo que estas piezas, por ejemplo, ya la parte fotográfica, las piezas que estamos mostrando, estas de blanco y negro especialmente, fueron en un ensayo que hice anterior al performance, en el que puedo detenerme y puedo entender cómo están pasando las cosas, porque también el fotógrafo es una persona que me permite ver a mí con anterioridad qué está pasando con el performance. Es una relación realmente maravillosa la que existe entre un performer y la persona que lo documenta, ¿no? Sobre Fuerte. todo cuando trabajan así. Sobre todo, en este caso lo documenta. Agata Domanska. Pues una fotógrafa de Nueva York, polaca, con la que tuve el gran placer de hacer esta documentación y la de The Kiss. Y la de Kiss, que es una obra extraordinaria que tengo la suerte Bellísima. de estar en mi colección. María José, ¿qué te puedo decir? Me encantaría pasarme horas contigo, sabes lo que te quiero, te aprecio, te estimo y te respeto. Muchas gracias por esta oportunidad. No. Vamos a dejar grabada esta conversación en The Art Design Project. Invitamos a todos a que vean la página web de The Art Design Project, que nos visiten. Y quería contarte, para que todos también lo supieran, la próxima semana tenemos un grupo maravilloso. Vamos a entrevistar a Alberto Chejevar, un Ah, qué coleccionista lindo. colombiano con un grandísimo conocimiento de lo que está pasando en el arte en este momento, desde Los Ángeles. Luego entrevistamos a Susana Brown, la curadora del Victoria Albert Museum del Departamento de Fotografía, con la cual colaboramos en una exhibición para un artista que representamos, Horse Be Horse. Y luego entrevistamos a Vanessa Phillips, que es la directora del Departamento de Fotografía de Phillips de Purín, la casa de Wow. subasta mundial. Te agradezco muchísimo, María José. Sigue dando, que eres una generosa increíble. No, a ti, Juan, para mí es un placer hablar contigo también. Extraño mucho verte, extraño mucho nuestras conversaciones, y espero que en algún momento pronto te pueda abrazar. Muchísimas Claro que sí. gracias por este espacio.
Te Y mando muchísimas un abrazo. gracias a todos por estar con nosotros esta Sí, mañana. veo muchísima gente que te quiere y que te manda muchas buenas cosas. Un abrazo. Un beso. Gracias. Que estén muy Chao, bien chao. todos.